Muchas gracias. La verdad que para mí es un placer poder estar acá y aparte contar con la participación, la presencia de todos ustedes. Muchas gracias por eso. Es muy importante, sobre todo en momentos cuando estamos presentando una aplicación que para nosotros es el resultado de mucho esfuerzo. Quiero agradecer mucho al panel. La verdad que gracias por dedicar tiempo para acompañarnos en este proceso. Al CARI por el apoyo. Siempre están presentes y siempre es excelente poder contar con el apoyo y la colaboración mutua. Al equipo de CRIES, que tenemos a todo el equipo de CRIES acá presente hoy, eso me alegra mucho. Y yo quiero comentar un poco sobre justamente cómo llegamos a... Mi padre comentó brevemente, pero yo quiero expandir un poco sobre cómo llegamos a esta publicación. Este es un número que dedicamos a Venezuela y que tiene varias raíces, pero principalmente surge de una iniciativa que ya lleva años dentro de CRIES, para buscar hacer algunos aportes que contribuyan a la eventual paz, estabilidad y democracia en Venezuela. Más allá de las publicaciones que ya se estaban mencionando, que hemos hecho en el pasado, muchas de ellas analizando diferentes aspectos de la conflictividad en Venezuela, la política exterior de Venezuela, el rol que ha tenido Venezuela dentro de la región, yo quería destacar un documento que sacamos en marzo del 2014, específicamente autoriado por mi padre, con GPAC, que en algunos de ustedes recordarán que para esa época Venezuela, esto era marzo del 2014, llevaba un mes de fuertes movilizaciones y una atroz represión por parte de las fuerzas del Estado y grupos paramilitares. Esa publicación fue un GPAC Alert que resultó de un trabajo iniciado en 2013 cuando identificamos la necesidad urgente dentro de nuestro programa de prevención de conflictos de incluir a Venezuela entre nuestra lista de prioridades. Recuerdo que no fue fácil convencer a nuestra contraparte holandesa, porque GPAC es una organización a nivel global con sede en Holanda, de la urgencia que meritaba tratar el tema de Venezuela en ese documento. Primero, de su tipo dentro de esa organización. Y en ese documento, a modo de conclusión, mi padre presentaba tres probables escenarios, de los cuales el que estaba marcado como más probable, y me tomo el tiempo de un momentito de agarrar un párrafo, que estaba marcado como escenario más probable era: el gobierno no impulsa políticas económicas adecuadas, aumenta la represión a la oposición y la desconformidad social continúa sin cesar. Las Fuerzas Armadas aumentan su participación en la represión interna, pero esto genera grietas en la unidad de la FAM. Choques armados entre diferentes sectores se multiplican, incluyendo la participación de grupos civiles armados, y el país entra en un estado de mayor anarquía, mientras que la oposición democrática no logra establecer un diálogo efectivo con el gobierno para restablecer el orden público y la legitimidad de las instituciones. Existe la posibilidad de una intervención militar del gobierno por sectores nacionalistas e institucionalistas de la Fuerza Armada, con el apoyo de algunos sectores civiles afiliados al gobierno y oposición. Una eventual intervención por parte de países vecinos para promover el diálogo es percibida como demasiado sesgada por uno de los lados y no logra alcanzar una adecuada interacción entre las diferentes partes del conflicto. Yo destaco este fragmento de ese documento no para atribuirnos algún tipo de clarividencia, sino porque quiero resaltar que dentro de los círculos académicos y de la sociedad civil, la crisis venezolana era algo como percibido no solo como una posibilidad real, sino como el escenario más probable. Quizás las proyecciones no nos permitían en ese momento realmente dimensionar la profundidad de la crisis que se venía, pero los insumos para prever que se acercaba una crisis estaban disponibles. Está claro que quizás para algunas de las organizaciones no era viable políticamente expresar su preocupación por Venezuela, de forma similar que muchos de los gobiernos de la región optaron por quedarse callados ante la situación, o peor aún, continuar su apoyo al régimen de Maduro. Es por ello que quiero destacar la importancia de aprovechar los insumos provenientes de académicos y organizaciones de la sociedad civil. Quizás uno de los puntos más frustrantes de estos años ha sido la falta de apoyo por parte de donantes, organizaciones supuestamente abocadas en estos temas. Me consta que desde CRIES, como muchas de otras ONG con las que trabajamos y centros de investigación, nuestros esfuerzos para contribuir al mejoramiento de la crisis, de esta crisis regional han sido en muchos casos a pulmón. Por suerte, a pesar de las dificultades, no solo nuestra iniciativa continuó, sino que también lo hicieron iniciativas de otros colegas. Desde CRIES, el consorcio con la Fundación Stanley, pudimos avanzar con los primeros tres talleres de respuestas regionales a la crisis venezolana, que resultaron en una serie de policy memos, policy briefs, que pueden acceder dentro de nuestro portal. Son siete documentos en total, los cuales están accesibles y la mayoría están apuntados a recomendaciones para actores de la sociedad civil, para gobiernos, para organismos multilaterales.
Estos talleres empezaron en 2017 y abarcamos cuestiones vinculadas a la crisis política venezolana, la violación de los derechos humanos en Venezuela, la crisis migratoria, su impacto en Colombia, Brasil, el Caribe, los desafíos y oportunidades en ámbitos multilaterales, los mecanismos para fortalecer las capacidades de la sociedad civil. En paralelo, Tom Legler y Ornella Garelli Ríos, coeditores de este número, realizaron una serie de actividades sobre Venezuela en el marco de espacios multilaterales. Y fue un placer ver colegas tan comprometidos con el tema. Es de ahí que surgió la idea de coeditar este número, una oportunidad para colaborar, unir esfuerzos y crear insumos para profundizar nuestro entendimiento sobre la crisis venezolana y cómo nos impacta a todos como región. En el número, algunos habrán tenido la oportunidad de ver la versión digital, otros lo tendrán en mano por primera vez, y otros, si quedaron algunos afuera, pueden aprovechar y agarrar, y si no quedaron, en la página gris está disponible. Pero bueno, tenemos un capítulo de Margarita López Maya que describe el declive autoritario en el país, un capítulo de Rafael Ucategui que nos ofrece un testimonio sobre la violación intencional y sistemática de los derechos humanos dentro de Venezuela. Francisco Alfaro Pareja nos explica la situación política de Venezuela y cómo se ha continuado deteriorando en contexto de los últimos diálogos que se han intentado dar. Un artículo de mi autoría sobre diferentes dimensiones de esta crisis y el riesgo a que se securitice. Un artículo de Antulo Rosales sobre la política neoextractivista del gobierno venezolano y cómo justamente está empeorando y agudizando la crisis económica y social del país. Un artículo de Claudia Vargas sobre la crisis migratoria. Una serie de capítulos breves sobre política exterior de Colombia, Brasil y Estados Unidos hacia Venezuela. Y de los coeditores, un artículo sobre las divisiones que existen entre los ámbitos multilaterales a la hora de abarcar esta crisis. Para concluir, destaco lo que señalamos en la introducción de este número especial. No hay soluciones sencillas a la crisis actual en Venezuela. Lo que se requerirá al final es una solución integral que responda eficazmente tanto a los problemas endógenos y multidimensionales presentes dentro del país como a la forma en que estos están conectados regionalmente. Además, cualquier solución posible requerirá ahora de participación activa de múltiples partes interesadas, desde el gobierno, la oposición, la ciudadanía de Venezuela, hasta otros estados, organizaciones regionales y redes transnacionales. Para ello esperamos que estas contribuciones de este número sirvan como una guía útil, un catalizador para el debate público, una fuente de insumos para la elaboración de recomendaciones y políticas para decisores políticos, organizaciones de la sociedad civil y representantes de organismos multilaterales. Pero sobre todo me parece que tenemos que asumir una realidad. Ya no es una crisis venezolana, es una crisis hemisférica, es una crisis que nos afecta a todos y requiere de un compromiso nuestro entendiéndola como tal.